Muy buenas, chavales, bienvenidos a otro directo de Trenero. Bienvenidos a este directo de Train Simulator llamado así UT-426 en prototipo. Sí, nos vamos de Alora a Málaga. Una vez entramos en Alora directamente para Málaga, ¿vale? Así que nada, bienvenidos a todos y cada uno que se viene en este directo. Muy buenas, Adrián, compañero, Trenes 2.0, José Vicente, Pablo Game, muy buenas, compañeros, Zasca Juan, me dice, hola, hola, el gigante, cuidado con Foxy, que está muy rebelde últimamente, ¿vale? Así que nos vamos para allá, o sea, ya estamos en media distancia. No, hombre, no vamos a ponernos en cercanías como tiene que ser, porque es un tren de cercanías, ¿vale? Así que vamos a coger, vamos a poner esto por aquí. Bueno, pues nada, empezamos. Ahora entiendo por qué se escucha así de raro. Ahora entendemos todo por qué se escucha así de raro. Pero bueno, ya está bien la cosa. A mí el otro día me mordió. Sí, es lo que pasa. ¿A cuántas mayús? Pues si estás una frase entera, Foxy muerde, pero bastante fuerte, ¿vale? Así que hoy no soy 4.46, nos han dado la 001 para hacer esta ruta de hoy, ¿vale? Se viene, Brostons, se viene. A ver, ¿qué está pasando aquí? No tanto rail, ¿eh? Ok, ahí viene Miquel con la 446, está disfrutando mucho. Miquel y su velocidad. Empezamos bien. Y se marchó. Claro, y me ha dejado con otra 446. ¿Vieron o qué? Qué raro. Vale. Ya viene. Y viene. Sí, o sea, no es nadie. ¡Vámonos, va! A ver qué jugamos, ¿eh, Miquel? A ver qué jugamos. A ver. No es la grande línea, no, es el primer repintado que sacaron la 446. O sea, el primer repintado que se viene de o sea, la 446 cuando nació de este color. Nació así. Y fijaos, es la 198.4. What the fuck. Bueno, pues nada, pues ya está. Echamos a Miquel y ya está. A ver. Ostras, pues que vaya bien, Zasca, vaya bien. Vaya bien, Zasca. Va, vaya bien. Sí, háztela porque la cosa no está bien, ¿eh? Vale, no hace falta poder hacer eso. Vale, te doy suerte. A todo el mundo, los que de eso, sí. A ver, recomiéndame algún juego de trenes de Roblox, porfa. Pues no sé, ahora mismo hay varios. Busca, el que más te guste lo pillas.
¿Dónde has pillado las 4:46? En Viajeros al Tren cuando estaba activa. ¿Cómo que tienes la 4:46? Porque en aquel momento, yo hace tiempo que tengo las 4:46. Hace ya tiempo que tengo las 4:46. No hace falta que me digáis que si esto o lo otro, no, no es. Espérate. Vale, a ver si. Vale, ya está. Vámonos. Mira, mis compañeros te están recomendando unos juegos, unos juegazos de Roblox de trenes. Es importante. Pero bueno, joder. Voy a subir el túnel. Muy buenas, Nazar. Me pregunta qué tal estoy. Pues mira, bien. Bien. O sea, no. No hay ninguna novedad, no hay nada, así que bien. Muy buenas, Trenes por Sevilla. Bienvenido, Braston, en mi canal de YouTube. Bienvenido. Disco en rojo puede ser al salir de ahora. Puede ser. Pero nada, tranquilo, ya está. ¿Cuánto lees para ponerte calvo? Yo no voy a ponerme calvo. De verdad. Muy buena, Francisco González. Bienvenido a este directo con la UT446 prototipo. ¡Prototipo! Tenemos la 001. Bueno, hay gente preguntando por todo. ¿Y no tienes la carpeta de descarga del tren o RAR para...? No. No tengo yo... No distribuyo material porque las cosas van muy mal si saben de que tú distribuyes material. Yo no. O sea, no voy a compartir nada. Porque si después me van a decir, mira, tú eres el que comparte, no sé qué, pero yo no comparto nada. Hay mucha gente para ello. Tengo buenas noticias. Venga, Nazar, dímelas. Muy buenas, Joaquín. ¿Cómo estamos, Brostons? ¿Cómo estamos? Día de hoy, viernes. Día de mucho trabajo. Sí, mucho trabajo ha habido hoy. No he parado otra vez. Sigo estando. ¿Es un repintado? No, te viene, Pablo, te viene cuando tú descargas la 4:46, ya te viene. Que te viene dentro del pack de la 4:46. Vosotros tranquilos, ya cuando salga, pues saldrá. Ya está, no pasa nada. Están al 82%, eso no es nada. Vamos a apoyar a los creadores y ya está, y lo tenemos todo. ¿Ok? A ver. Bueno, hoy no sé, hoy viernes, a ver lo que puede pasar. Málaga Alora. La C2, esto es la C2. C2. No tiene más. Pero bueno, ahí estamos. Ojalá tiran el bike track de CAF para que... A ver, ojalá, todo. Todo es esperar y esperar y seguimos esperando, Brostons. ¿Por qué no te compras el Ray Driver? Es una opción buena, pero de momento estamos creciendo en el setup, creciendo espiritualmente, más que nada. Pero lo que es el Ray Driver es uno de mis proyectos de poder comprármelo. Lo que pasa es que viene de Estados Unidos y el día que lo tenga, pues haremos un unboxing de ello. Tú lo tienes, vale, perfecto, pues disfruta. Yo también lo voy a tener, ¿vale? Lo voy a tener, pero no ni el año que viene ni el otro, no lo sé. Pero lo tendré, tranquilo que lo tendré. ¿Jugarías de nuevo a Open Race? ¿Esto qué es? ¿Un preguntas y respuestas? Pues no lo sé, estamos ahí analizando. ¿Qué es eso? ¿El Rail Driver o el Open Rails? Pues el Open Rails, a ver. Se está haciendo muchos proyectos para Open Rails.
muchos proyectos también, como el Train Simulator, como el Trains. Pero bueno, a ver si logramos hacer algún milagro. Tiene que haber un milagro. Yo lo digo ahora y se lo diré. Si hay un milagro, yo lo cuento. ¿Tienes el test de 2020? Perfecto, Nazar, lo ha arreglado. Está vivo, ha revivido. Yo también, a veces pienso que los juegos mueren, algún día morirán. Pero este no, no creo que muera. Este es un disco duro, si se me cae el disco duro, ya puedo decir adiós, Train Simulator. Gracias por estar aquí conmigo. Muchísimas gracias. Venga, vámonos. Entramos de con la bulla equivocada. Además podrá jugar Train Simulator con el Rey TV. Ya me lo imagino, me lo imagino. Eso, mientras la catenaria esté dándonos energía, nosotros este juego lo vamos a llevar mucho más grande. O sea, de momento, los objetivos de Charchis es hacer muchos trenes al Train Simulator. Es su objetivo. Pero bueno, que poco a poco, y como a 4.29, 6 meses. Montate el tren. A ver, hoy no puede ser croma. No, hoy no. No, porque estoy cansado, ¿sabéis? O sea, ya dije de que habrían directos con croma y otros directos que no. Cuando me pongo croma es cuando digo algo especial se viene. Ya está. Pero de momento no. ¿Cómo haces para bajar las barreras? Pasando por medio. Tú pasas y las barreras bajan solas. Bueno, ya me faltaba ya. No me jodas. Vaya pedazo de matanza, o sea, de verdad. Sí, necesitas los assets. Sí, los asset pack los necesitas siempre para poder funcionar bien el Train Simulator. Siempre. Sí, lo sé, ya lo sé. Lo que pasa es que, claro, poner el croma no es poner, ¿sabes? Hay que modernizar, pues, hay que ponerlo todo bien. Claro, no, de momento no tengo eso. Buenas, Dragon Boy. Bienvenido a Brostar. A ver, me tengo que ir, adiós, me voy de viaje. ¡Ostras! ¡Buen viaje! Tengas un buen viaje, Nazar. Ya viste que últimamente no pasas por el canal ni nada, o sea, de verdad. Vamos a dejar este foto y ya está. De nada, para eso estamos. Vamos a quitar 4 mosquitos. Ya estaría. A ver. Pues sí, de relax. Hoy me voy a tomar de relax, como la última vez, por la 4.9, de hecho, y ya está. Ha montado pasajeros, ¿no? Se han montado. Pues toma. Señores viajeros, debido a causas técnicas, el tiempo de llegada a las estaciones. Buenas, Luis. Habitual. Disculpen las molestias. ¿Cuánto dura la ruta? 45 minutos. ¡Hombre, mi amigo el Dani! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Broston? Bienvenido. Silbato. Venga, va. ¿Te gusta el silbato? Sí, está precioso. ¿Conoces este solo?
Está precioso, sí. Oli, ¿qué hace? ¿Conducir? No hago otra cosa que conducir. ¿Cómo hace los dos a la vez? Mira, uno es la tecla B, la B de Barcelona, y otro el espacio. Y ya está. Ya lo tenemos todo solucionado. Este es de megafonías, ¿eh? Este tren. Bueno, a ver si se implementa el juego 2.0. No sé, no sé. Y luego la megafonía que tiene es esta de aquí. Y ya está. Señores viajeros, debido a causas técnicas, el tiempo de llegada a las estaciones será superior al habitual. Disculpen las molestias. Porque voy de chill. Ahí de chill, pues claro. El tren va más lento. A ver qué pasa. De metro. Metro Station, Next Station. ¿Cómo se llama Next Station? No lo sé. Bueno, pues nada, que tengas un buen viaje, Dani. Buenas, Toblet, compañero. Bienvenido, Braston. Tendrás descargado la 446 en Viajeros al Tren cuando estaba activa. Cuando era el 6 de enero, estábamos todos muy nerviosos. Y yo me pude descargar el día 6 de enero. Me vinieron de Reyes, y claro, yo vale, descargué y ahí estamos. Ahora que está inactiva la Viajeros al Tren, pues nada. ¿Cómo has descargado esto? ¿Cómo has descargado lo otro? Mira cómo ha entrado la estación. ¿Y cómo abren las puertas? ¿Y cómo entra la gente? No hay ningún calvo, ¿no? Muy raro en su momento que haya un calvo. Ahí estamos, dobles, ahí estamos, dándolo todo. Voy a ir diciendo todas mis palabras. Venga, va, Dani, vamos ya por todas. ¿Hay otra opción de inclinar las vías de curva de Open Race? No sé si... Sí, el Peraltes. Tienes que ir a opciones, y creo que es juego. Y el primero ya te sale y dice Peralte. En Peralte ya te tiene que salir. Algún día podremos hacer R11 con la otro, desde Barcelona. Si estuviese en Barcelona, la R11 diría, vale, lo hago. Pero lo que es el tema de hacer R11 con el tema, no. No. De momento no está Barcelona. Salida de Pesuno a las 2 y 35 de la tarde. Esa hora no saldría yo, ¿eh? Sí, lo tengo puesto en pruebas. Está haciendo pruebas en la C2. Ve, es que la prototipo, claro. Tienes una vista bastante grande, ¿eh? Yo no lo veo desde aquí. Me estoy quedando ciego. Ay, ya lo sé que es del juego, ya lo sé. Pero yo digo que a las 2:31 o 2:30 no me parece buena hora para salir. No sé, es la hora después de la comida, no sé. Pero claro, yo como a las 3, o sea, no estoy en su horario. Sí, estamos haciendo pruebas, a ver si es apta para poder hacer el Rapid Town, pero bueno, ahí la cosa. Es un tren que lleva correo. Vale. A ver,
¿Tú cuál con qué dices me queda mejor? Ahora vamos a ver, ¿el rojo o el naranja? A mí me da igual. Pasa que hoy pues llevo un eso porque llevaba toda esta semana poniéndolo próximamente, próximamente, y el día llegó. Sí, el primer rojo que tuvo la 446 es el que más me gusta. Cuidado, cuidado. Dios, cómo me gustaría hacerle pintar para reparar y ponerle. Todo su tiempo, todo su tiempo, todo está. Buenas, Antonio, compañero, bienvenido. ¿No vas para Málaga? ¿Te gusta Málaga? Pues vamos para allá. ¿A ti qué te dicen, por ejemplo, no tenerlo? No sé, ¿qué me estás diciendo, Joaquín? Joaquín, por favor. Venga, va. Nos vemos, Sergio. A ver, a mí me gusta mucho cuando el ser de ruralías naranja. Ah, no, eso es una 447. Eso es una 447, lo que estás viendo la realidad. No es una 446, es una 447, Jan. Sí, porque está haciendo pruebas. O sea. Estamos haciendo pruebas, a ver si a los pasajeros les gusta o no. Aquí se escuchan explosiones como. No sé qué está pasando. No, es la misma, no. Es diferente. De la Peña, hola, trenero. Muy buenas a toda la Peña de Luis Moreno, bienvenidos. Sí, o sea, son. A ver. Lo que es la 447, esto de aquí, ¿vale? Estas franjas, estas rayas, la 447 no las tiene. Y luego la M, bueno, esta no la tiene, la M. No tiene la M. Bueno, la M que está con el color, la tiene blanca, la 426 y la 447 es amarilla, ¿vale? Es lo único que cambia de la 446 a la 447. No se ven más. No se van a ver más trenes, no. Los trenes se ven al principio, luego ya. Es que sabéis una cosa, si yo me hiciera un escenario, ¿vale? Un escenario, no sé qué, y se me estrella un tren por, no sé, por Bobadilla, pues, supongamos de que una 252 se me estrella allí en Bobadilla, y estoy haciendo la actividad. O sea, imaginaos la tontería que se llega a ver. Ah, de verdad. Tú sabes si está la 427. No, todavía no está. Se está desarrollándose, pero no se sabe nada. Llevamos tiempo sin saber nada. En el restaurante puedes pedirte un Frankfurt de 50 centímetros. El estilo de color se llama Pit. Ah, perfecto, Sergio. Pues nada, que te aproveche, que te aproveche. Yo soy más de ir a Calipso. La carne en roca. Eso está, vamos. No, Pablo, no tengo tiempo ni levantamiento de nada. Llego muy tarde a casa, llego muy tarde, llego cansado y os voy a decir de que no tengo tiempo para ponerme en croma. Si eso a un día festivo sí lo pondré, ¿vale? Pero lo que es el tema de eso no. Ah, vale. Yo respondo que no lo odias. Lo siento por nada, pero diferente que todavía sigue diferente. No tiene la diferencia. O sea, Ruralías es operadora de Renfe. O sea, llamarlo así, es un servicio más. O sea, no es cercanías de Madrid, no, cercanías de Cataluña. Ruralías está operado por Renfe. Renfe le da, pues, beneficios y cosas. Claro, o sea, está operado.
Es para que no digáis de que, hostia, que Rurales es una empresa privada. No, 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 está operado por Renfe. Aquí también que aproveche. Tela. Pero si yo le he dicho que voy a comer. De verdad, de verdad. Presiona el botón del silbato. ¿Cuántos? Tengo 3 discos duros externos y tengo 2 discos de SSD y más 2 de reserva que están fuera. Bueno, ya lo habéis visto en el setup. Es lo que habéis visto. Tienda de... No, no hay ningún. No hay tienda. No hay tienda. Es gratuito. O sea, todo lo que es material español, todo es gratuito. No hay que estar pagando 200 euros por un tren. De momento. De momento no he visto precios en material español. Yo me imagino, Dani, me lo imagino. Si es que llevar un tren de allí, de América o de eso, tiene mejores los silbatos. La prototipo es la normal. ¿Le han cambiado el motor o algo? No, no, es el mismo motor. Es la misma 446 que veis durante vuestras vidas, o sea, de hace 21 años. Es la misma. Lo que pasa es que es su primer repintado. Este fue su primer repintado después de haber pasado la UT445 a UT446. Se vino así. El primer repintado, el primero de todos. Antes de empezar con las librias de la C en rojo. Ese fue. ¿Por qué no llevo a Lamtrak si no? ¡Ja, ja, Lamtrak! Madre mía, Lamtrak. No, no hay ninguno, no hay ningún. Lo único que te vas a encontrar en la tienda del mismo juego son trenes americanos y de Inglaterra y de Alemania y Francia. Creo que Inglaterra no hay, creo, creo que sí, no, no sé, no sé. Pero sí, son todos extranjeros, no hay ningún español. Es América y la mitad de Europa. Pero bueno, a ver, estos discos duros algún día los utilizaré. O sea, estos de aquí. Estos discos duros que veis en aquí, los tengo ahí para utilizarlos alguna vez que se me rompa el disco C. Que está a puntito. O sea, el disco C me está dando ya los pantallazos azules. ¿Tú sabes qué es eso de venir después de cenar y encontrarte la pantalla azul? Hello. Te quedas diciendo. ¿Y por qué? Porque el disco C está petando. Porque son 150 gigas solo. Y dice, hostia, 150 gigas solo. Este tiene 500. Vale, algún día pondré este. El día que se pueda, lo pondré. Vale, luego tengo la SSD ahí guardada, así que me tocará cambiar un poco el tema. Sí, 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 es. El tango pendular, sí, tiene una rotura diésel porque es de la Virgen. Estoy cambiando las caras. 800 euros. Vale, perfecto, Dani. Perfecto. ¿Sabes si hay juego de trenes españoles para comprar? Trenes españoles para comprar. ¿En qué sentido? ¿Qué juego? Yo creo que ninguno, Yo creo que ninguno. O sea, trenes españoles para comprar. No, no hay ninguno. Todos son de Rail Sim, Viajeros al Tren y Express de Rutas, que son los tres foros oficiales de este juego. Claro, son material español y tú le vas a descargar, instalar y ya está. No tiene nada que eso. Marzan Ramírez pregunta: ¿y qué diferencia hay entre la 426 y la 427? La 426, como he dicho antes, en la estación anterior, si no estabas aquí en el directo activo, ahora te lo enseñaré.
Vale, ahora te enseñaré, voy a decirlo, no me importa, yo te lo digo. Dos son ventajas. Venga, vamos, Dani, vámonos. Dani ahí, dándolo con el tema de tenis bolita. La siguiente tarjeta gráfica que me pillaré, a ver, no tengo prisa. Esta es mi 60, puede tener más años todavía. Tiene solamente dos, creo que suele tener. Y quiero tener una más adelante, mejor, con mejor rendimiento, de 6 gigas, que sea de 6 gigas y ya está. Racing Francia, aire pintado de Targos, Ipsos. Sí, lo malo es que son de pago, sí, lo sé, 15 euros. Que se quede ahí en el foro. 15 euros por un talco para enseñarlo en el canal una vez y ya está, porque luego me pondré con la 449 y ya está. Y dices, ostras, los 15 euros de Ipsos, ¿para qué? Sí, lo he visto. El juego tiene españoles que se compraron el disco y a jugar. Sí, pero es que no hay ninguno. O sea, lo único que hay es el Trains con Z, que tiene algo incluido con trenes españoles, y solamente hay pues pocos trenes españoles que lo hicieron en Ibertrains en aquel momento. Y a 180 a 180 y Pablo con su 180. Esta parece mucho la de Ruralías, pero no es. Se parece, pero no es, porque es blanco. Y la cabecera un poco así amarilla, naranja, pero bueno, no es la 427 de Ruralías. ¿Que me hubiese gustado que estuviese? Sí, claro. Claro, ¿por qué no? Pero bueno, ¿vale? Eso digo yo. ¿Habéis visto el vídeo de ayer, chicos? ¿Habéis visto el vídeo de Garry's Mod? Al principio estaba en la habitación de Falagor. Bueno, eso fue el croma, ¿eh? No pensemos mal, ¿eh? No pensemos mal, ¿eh? Que yo estuviese en el setup de Fallout. Me faltaba ya. Tú sí. Tío, dale caña a un desvío a 100 km por hora. ¡Venga, vámonos! ¿Quién lo va a hacer eso? ¿Raúl? ¿Quién lo va a hacer? Bueno. Si está por aquí el mar, creo que era. A ver. ¿Qué diferencia hay? A ver, ¿dónde está? ¿What? Aquí. Vale, me pregunta sobre el tema de diferencias. La diferencia está, ¿vale? La 447, estas rayas de aquí, ¿vale? Estas rayas que están en aquí, no las tiene. O sea, la 427, si te fijas, no tiene estas rayas. Y luego la M, que no la tiene en el prototipo, no la tiene, porque no tienen, no tenían de eso, solamente tenían esto, vale, pero eso no es eso. Pero normalmente aquí tiene una M que es blanca. La blanca es la 446 y la amarilla es la 447. Es la única diferencia que se ven entre esas dos. Son las hermanas, ¿eh? Son muy hermanas. Yo a 100 kilómetros en un desvío. No me jodas. Me acabo pasando un rojo. ¡Shit! Pero si está bien. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás comentando? Pues si lleva, ya vamos bien, hombre, ya vamos bien. Aquí donde no bien. Aquí sí, aquí no. Aquí, perfecto, ya está. No, voy a topera. No, esto no es así. No puede ser, vale. Vale, pues. Ya está. A ver, ¿qué ruta es? Málaga.
Bueno, tenemos diferencias en los faldones, en algunas rejillas también. Ah, puede ser también. Y es el interior, ¿qué le pasa al interior? El interior yo lo veo igual. No lo veo yo muy diferenciado. A no ser que sea esa barra ahora aquí. No sé, no lo sé. Bueno. Vete por la vía que está debajo tierra. Estaría guapo, ¿no? Estaría guapo. Pero bueno, a mí lo donde me manda es con la otra 446. Luego ya bajamos y eso. Además, tengo que venir aquí a entregar la 446. La van a pintar. Ya te digo, o sea, es mucho mejor la 447. ¿De dónde? ¿Dónde está ahí el problema? O sea, el problema dónde está. Los problemas me los como. Estaba con el 26 en pase beta cuando aún no pintaron el color cercanías. Sí, ahora haremos la comparación, ya veréis. Ahora se viene una 446, ya tenemos ahí aparcada y vamos a hacer la comparación. Ya está. Muchas gracias, ahora ya lo tengo más claro arriba. Perfecto, gracias Mark por pasarte, claro que sí, bro. Pues nada, son típicas cosas que dices, ¿qué diferencia tiene? O sea, son idénticas. Busca las 10 diferencias y las puedes ver. Tú pones una 447 con una 446 y busca las diferencias. Y ya está, ahí está. La cosa como tiene que ser. Pero bueno, estamos muy bien documentados, ¿eh? Los aficionados al ferrocarril. Estamos bastante aficionados. Y ya estaría. Se viene Málaga, ya nos entramos en Málaga y ya estaría. Se ve bastante bien, ¿no? Bastante chachi el directo, ¿no? Se escucha, digo yo. Después de 38 minutos, os lo pregunto si se escucha bien, si está todo bien, si está todo bien. Aquí pone que este paquete es para ti. Yo te lo llevo aquí. Vale, perfecto. Pon código 0 y pon confirmación. Vale, a ver. Es que no sé si está eso, a ver. Creo que no lo lee, ¿eh? No lo lee. Número de tren. Modo. Vale, modo sí. A ver, espérate un momento. Espérate. Entramos en Málaga y lo hacemos. A ver. Hola, perfecto. Gracias Ale Gamer, ha venido aquí a decirme que está todo perfecto. Pon código 3, venga va. Hay un código 3, hay un código 3, vamos a coger. Y el código 3 se pone con el código 3. Vamos a poner. Muy buenas Andreu, compañero, bienvenido. Oye, gracias por tu tutorial, o sea, me dejaste preguntándome. Bueno, mira, al menos la siguiente vez haremos el de esto. Sí, el código 3 de la policía. Sí, están atracando un banco. Un banco con mucha pasta. No jodas. Puede ser. Te lo compro. Sí, para poner el tiro. Ahora lo ponemos, tranquilos. Ahora lo ponemos y ya está. Es la primera vez que voy a tocar mucho el ten tierra de la 446. Normalmente tocaba los destinos y ya está, ya no hacía nada más. Que el Euro 4000 tú puedes poner el resto, no me jodas, tío. ¿Topera? No. ¡Ah, es un cibio lo que tengo ahí! Que pensaba que era la 446. No me jodas, tío. Encima, 1,63, te lo digo yo. Encima en topera. O sea, no paro en Málaga, para en topera. Shit. Qué guay está la cosa. Qué divertido está la cosa. Bueno. Espera un momento. Vas a tocar esto. A ver. El código 3. Vale. Voy a buscar los códigos. O sea, tiene que ser esto seguro. El modo. No sé qué tocar. A ver, esto es el modo.
Vale, D, A, D, A. Vale, se puede poner el modo D. Luego el número de tren. Hostia, que se puede tocar el modo. De verdad, de verdad. Estoy flipando. O sea, se puede poner en modo D. Y llevo yo 3 años con la misma unidad y siempre he sido con el modo A. En serio. De verdad, de verdad. Pero no le pasa a mí, no le pasa a nadie. Bueno, vamos a irnos un momento para. Vamos a ir por el modo D, va, porque sí. Espero que vean el tutorial del chat. Ah, vale. Vale. Que Charchi ha hecho un tutorial. Perfecto. Vamos a ir para abajo, chicos. Vamos a irnos para abajo, porque sí, porque podemos y podemos. Vamos a cogernos, vamos a poner en esa estación, que la C1, y ya estaría. ¡Vámonos! ¡Come on, baby! ¡Let's go! Ah, que estaba encendido ya. Ah, perfecto. Ah, tiene luz. ¡Rojo! ¿Cómo que no, eh? ¿Cómo que no? Siempre está el típico rojo en aquí. Y shit. Shit, motherfucker. Luego los retrovisores se pueden tocar. O sea, tú haces así y es el... Ahí a la derecha, luego vas en el otro lado. Y ahora se ha quedado. Guapísimo, lo único que me ha dado es eso. Es el tema de ahora. El eso. Volvería que tuviese este ruido a las 4:49, ¿sabéis? O sea, el sonido de los retrovisores. Pero bueno, ya se lo incluiremos, ya se lo incluiremos. Tienes que dar el botón de la esquina a la derecha y pones botón de destino. Luego le das a su número. Vale. Tiene que ser poner MB. Vale, perfecto. Ahora lo ponemos, vamos a poner esto. Me estás dejando flipado, Ángel. A ver, si te preguntas qué ruta. Ah, Londres. ¿Ves? Siempre tiene que ser una ruta. ¡Cómo se ha girado aquí esta barra! Este dios es mortal en necesidad, ¿eh? Ahora ponemos el tema este de esto. Pero cuando demos la vuelta, mejor. Así menos nos harán pruebas. Ahora no estamos en pruebas. Vas a estacionarnos en esta estación. En esta que viene ahora. Vale, esa de ahí. En la señor San Andrés. Vale, vamos a estacionarnos en San Andrés. Y luego damos media vuelta y luego para abajo. ¡Let's go! ¡Vámonos! ¡Come on, baby! Así. Doble. doble. Vale, perfecto. Cambiamos. Abro puertas y eso. Son 8 coches, yo aviso. Es una distrés. O sea, son un simple, son 8 coches. O doble, son 8. No sé, o sea, no sé. A ver, Ángel, ¿qué te voy a decir? Nosotros estamos en modo D. ¿Vale? Vamos al modo A. Si tocamos en aquí el número del tren, me tengo que decir un número. Ah, pues venga, doble.
Los cambios de vías, que no se te olvide. No, está cambiado ya. Vale, la N, número del tren. Vale, perfecto. Una vez entras en el modo del tren, ¿qué número puedo poner? Porque es el número del esto. LOL, 12. No, no, 8, 8. Con 8 ya es que es suficiente. Dale 4. Vale, vamos al número 4. 4. Ok, confirmamos. Tase, confirmamos. Cinco. Sesenta y nueve. Cuatro, cinco, seis, nueve, ocho, seis. Confirmamos. Confirmamos. Vale, tenemos el número 456986. ¿Qué destino tenemos? Ninguno. Tocáis los cataplines. A ver si puedo bajarme la mano. Sí, podrá. Claro que puedes. Claro que puedes. Claro. Hombre. Ahora. ¿Cómo que no? Que me entere yo. Ay, no tenemos. Bueno, da igual. Yo me pongo en foco y ya está. ¡Ya está cabreado! Es una señal de protesta. Si están bien las agujas. Para que luego digan de que yo no sé manejar las agujas. Me cago en la cona. Estas señales las tengo que actualizar, ¿eh? Estaban en ello. Ponlo adelante para verlo. Adelante para verlo, hay que verlo. No tenemos destino. No tenemos next station. Es un tren sin parada. Y ponemos esto para cachonearnos más. Debido a causas técnicas, el tiempo de llegada a las estaciones será superior al habitual. Disculpen las molestias. Porque el maquinista va de chill. Tiene suerte porque puedo poner la doble, que son 12. Ya es alta velocidad. Ahí estamos. Ahí estamos. Mira, ahora se ha puesto verde. Ahora se ha puesto verde. Ahora me reconoce de que lo estoy haciéndolo bien. Vale, tocha. Dame los números, porque yo es que ahora mismo no puedo mirar para abajo. Si voy para abajo, me paso a las estaciones y luego no es de chill. Es cachondearte más de los pasajeros. Es que lo voy a decir esto. Esto no puede ser. Esto no puede ser. A ver, ¿dónde está aquí lo de Madrid? Madrid, Puerto de Atocha. Ah, está San Martín. Atocha. Cercanías. 121-507. Venga, va, recordármelo. 121-121-507. Dime que sí. Dime que sí, dime que sí. Shit. Nada. No tenemos. Shit, ¿en qué he fallado? A ver. ¡Es el 907! Venga, va, 121-907. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Vale. Rec Atocha. Cercanías Atocha. Ya estaría. La gente ahora va a flipar. 121, 498. No, 907. Ahora va a flipar la gente. Va a decir, este tren va a Atocha. El de Atocha, Chamartín, Vilaroba, Chamartín Pío. No, está bien de morir. El tren va a pasar fuera. Me cago en la cuerda. Ah, Recoletos Atocha. Bueno, pues mira, vamos para Recoletos. Ya está, no pasa nada. No pasa nada. Mira ese ascensor. Me da miedo.
O sea, quien vea este ascensor en la vida real se va a cagar en todo. Va a decir, voy a montar esta atracción, pero si no es un ascensor. Pero bueno, es semejante que es un ascensor. Ya está arriba. Destino final, será la estación de Valencia. Sí, la de Madrid-Valencia sí que es la de eso. Si sales de Madrid, la última estación es Valencia, Joaquín Sorolla. Y si tú vas en sentido de decir cercanías, la última es la de cercanías, no sé cómo se llama. Ahora mismo no caigo. Lo cual es que hice un viaje allí. No sé cómo. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Ya vas a terminar el directo? ¿Tienes prisa, Zaska? No, yo te pregunto, ¿tienes prisa? Yo a las 7, antes de las 7, bro, tranquilo, estamos en aquí de chill, estamos aquí dando vueltas ya con la 446. ¿Cuál es esa ruta? Bobadilla, Málaga. No, claro, solamente pues a ver. Antes de las 7, bro, antes de las 7. Valencia, estación del norte. Vale, pues eso. Si tú vas en cercanías, la última estación es Valencia, estación del norte. Señores viajeros, debido a causas técnicas, el tiempo de llegada a las estaciones será superior al habitual. Disculpen las molestias. Tienes una raya roja. Es la gorra, bro. Es la gorra que me está diciendo hoy hace cercanías. ¿Ves qué es esto? Pues como lo otro. El estilo cuadro. Paso por aquí. Y me ha. Dice no. ¡Ah! Que tengo. No, eso es normal. Es normal. Si es que están cabreadas. Yo no sé qué les he hecho a estas señales para que estén cabreadas. Son señales cabreadas. O sea, tú coges, miras para otro lado y buscas el semáforo. Bueno, espera un momento. Vas a buscarlo. Ya verás cómo está cabreado. Ya verás. ¿Qué te juegas? Que está cabreado. Ya verás cómo está cabreado. Encima ha hecho una puerta VIP. Mira, ¿ves? Ya está cabreado. ¿Pero qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho? Si es que es verdad. Si es que es verdad. Yo flipo, cada día flipo más. Y flipamos y seguimos flipando. Las señales en rojo. O sea, tú poneme las agujas. Te digo en serio, ¿eh? Si tú en todos los juegos de trenes, en todos, si tú pones las agujas y está todo bien correcto y están las dos conectadas, o sea, si esta señal conecta, o sea, si esta señal conecta con esta y con la otra, esta señal tiene que estar en verde. Esta señal tiene que estar en verde. Lo que pasa es que no sé por qué les da por ponerse en rojo. Y nada, que yo. Y tan feliz. Venga, hasta luego, Lucas. Sí, lo sé, Ángel, lo sé. O sea, es normal, o sea. Si estás en Málaga, no puede entrar la red de cercanías con el tema del. O sea, con el tema de la red de cercanías de Madrid. No, tranquilo, cuenta seguidores, que no hago nada. Ay. Que yo no voy a pasar nada. Es que es verdad. Ni un directo me deja hacer tranquilo. Bueno, que había avisarme. Y yo le digo lo mismo. Que no voy a enviar nada. ¿Por dónde vas a...? Estamos en Málaga. O sea, la parte de subterránea de Málaga. Ahora mismo tenemos una señal en verde y amarilla. Te digo mi número del tren, la serie. La 801, has dicho, ¿no?
Sí, por fin una señal tranquila y relajada y contenta. Como tiene que ser. A ver. ¿Y qué significa? Atención, la siguiente señal está en rojo. O sea, rojo, rojo. O sea, primero, espera un momento. Esto se merece, pues nada, una molestia. Gracias por pasarte por el canal. Pues nada. Dime, Zaska. ¿Dónde voy ahora? Para salir de aquí. Vas a salir, vas a respirar ahí, bueno. Y ya está. Esta señal sí está contenta, está bastante contenta. Muy rápido porque tiene ganas de salir, o sea, ganas de salir, ganas de disfrutar y demás, o sea, que te pillan. ¿Qué dices, Alejandro? No entiendo, Alejandro. ¿Dónde está el fondo de la camioneta 4.46? Hoy me falta poner una foto. Perfecto, Ángel, perfecto. Ah, la revisaste. Ostras. Pero claro, si está la C2 y la C1 y la C3, en realidad hay C3 de Málaga. Pues muy raro. Tranquilos, que a ver, o sea, lo que es el tema del croma lo tengo pendiente, ¿vale? O sea, lo tengo pendiente, sé que tengo que ponerlo. Pero es que estos días llego muy tarde a casa, llego a preparar miniatura, tengo que descansar del día. Acordaos de que yo trabajo de lunes a sábado. De verdad. A ver, que llegará el croma algún día. Sí, claro, o sea, como tiene que ser. Si no hacéis los directos a esta hora, me lo diríais, hazlo a las 9 de la noche. A lo mejor tendría más tiempo para poner el croma. Pero claro, a las 9 de la noche ya no soy persona. Chi, 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 chi. Bueno, al menos tenéis el fondo de la habitación. Ya, eso ya es un logro. Ya es un logro, ya lo digo. Es un logro porque cambiarme de habitación ha sido lo mejor que he podido hacer, ¿eh? Os lo digo en serio. Estoy mejor aliviado y no tan apretado como antes. Antes estaba apretado. Pero muy apretado. A ver. Hay un preguntas y respuestas, pues hace poco que hicimos una. Hace poco, hace poco. Puede que sea el día antes de mis vacaciones del canal. Puede ser. Ostras, pues sí que hemos bajado espectadores ahora, ¿eh? ¡Ah! Esto puede ser. Esto puede ser. A mí las puertas no me funciona, ayuda, please, F. Hostia.
usa el HUD, ¿vale? Y busca la zona verde. La zona verde donde se abren las puertas. Y por la T. La T de Torero, la T de Tarragona, la T de... Ostras, ¿qué T más podemos poner? La T de tren. T de trenero. Usa la T. Usa la T. O sea, le doy a la T y no pasa nada. No me jodas, tío, no me jodas. Hostia, que tengo que dejar la cuota 46 en el depósito. Yo aquí recogiendo pasar. Bueno, vamos a hacer una cosa. La estación de San Andrés, he dejado todos los pasajeros. O sea, todos. Ahora ya nos queda llevar la cuota 46 al depósito y ya está, y ya tenemos el día echado. Vamos a coger y vamos a irnos por aquí. Entramos por esta estación de aquí, perfecto. Y ahora vamos a coger por aquí. Ya está. Vale, va. ¿Cómo que no me puedo parar? Es que tengo que hacerlo todo, tengo que hacer CTC, tengo que hacer de todo. Esto tiene que hacer un CTC. Raúl, te contrato como CTC. Ya está. Te contrato. Te contrato como CTC. Y ya estaría. Por eso mismo, o sea, si yo tuviese para dar CTC, buah. Pondría a Raúl como CTC, que Raúl sabe mucho. Va a ser como mi centro de control. ¿Por dónde vamos? ¿Pero me podéis decir por dónde vamos? Shit. Qué sin todo. Quiere que le pague. What the fuck. Mira. Los Prados por la C1. Bueno, mira. Descubrimos una zona nueva. Porque es que ahora mismo no te opera. ¿Me oyes? ¿Me recibes? No, ahora mismo no recibo a nadie. Si no, es que... me da raro. Sí, claro, o sea, no va para Atocha. Recoletos, Atocha. Cercanías. Solicito salida. Venga, va, vamos a solicitar eso, salida. Salida. Sal. Salida. Aquí, maquinista del 801-026, ya puedes salir. Madre, está Chamartín, venga, va. Vamos a buscar Chamartín. A ver, Chamartín es la... vale, la 924. Venga, va. 1, 2, 1, 9, 24. Perfecto. Recoletas, San Martín. Aquí está. Recoletos, o sea, rec, como diciendo, grabando, Charmander. Ya está, no pasa nada. No, lo siguiente. De momento la vamos a dejar de aquí. No me veo capacitado para llevarla para el resto. Ahí ya está. Foto, ¿no? ¿Queréis una foto de la 446 en prototipo? ¿Qué hace este hombre aquí detrás? Ya está haciendo algo. Foto. Perfecto. Por otro lado, ahí está, perfecto, chido,
Perfecto. Venga. Con luz en juego. Ahora vamos a poner la luz y la luz. What the fuck. Lo va a ser claro con la luz, pero no se ve el destino. La gente haciendo así. ¿Y qué destino va? Es que no se ve, como está el foco en medio. Antiguamente se hacía así, ¿eh? Antes la. Bueno, lo que es la 444 no tenía esto de los destinos. Pero cuando venía las 447 en Barcelona, tienes que quitarte el foco de arriba. Tienes que ponerlo más flojo. Pero bueno. Voy a poner que cuando pongas uno salga Fox. No se puede hacer esas cosas. Grabo y sabemos. Ya sabía yo. Pues ya estaría, chicos, o sea, hemos llegado a donde eso no. El depósito ya llevará a Miquel si quiere, yo me retiro. Pues sí. Pues Brostons, nos vemos ahora sí que ya mañana. Mañana tengo una cosa como Train Simulator, o sea, a ver qué me agafa, parece tonto. Ha sido cortito, ¿no? Sí, ha sido una hora casi cuarto, pero bueno, ya es bastante. Mañana se viene otro directo, ¿vale? Mañana se viene otro directo de Train Simulator. Y tengo pensado, o sea, ya sé que yo pienso mucho en mis horas y demás. Yo pienso mucho. Pero mañana se vendrá de la 4.29. Me hace gracia porque, claro, hace poco que hemos ido con 4.29 y vamos a ir otra vez. Pero esta vez lo vamos a hacer más realista, intentar hacerlo realista, intentar hacer la R11 como tiene que ser. Llegaremos a Sanseloni y paramos en ahí. ¿A qué hora? Pues la misma de siempre, a las 5:30 o 5:40. No lo sé, cada vez necesito más tiempo. Son cosas de mi vida, o sea, llegas aquí verano y pasa esto, pasa lo otro, ya yo seguiré comentando cositas por Twitch, cosas de mi vida y a quien le interese, se viene para Twitch, el que no, pues. Control, no entro. Puertas pips, ya está, puertas pips y ya está. Tu vida, o sea, es mi vida. Básicamente, así que con esta canción ya creo que ya nos despedimos, pero bueno, preferiría ponernos una canción más como del canal. Esta música, sí. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por pasar por esta 446 en prototipo. Nos vamos para mañana nos vamos con más, mañana se viene UT 4.49, como tiene que ser la R11. Salimos de Portbou. Oh, yeah.